Por favor, tomen asiento. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo... La bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Avertis y de la Fundación Avertis, que cumple 10 años, en nombre de cuyo presidente, don Salvador Alemanni, les doy las gracias por su participación en este acto, en el que tenemos la gran satisfacción de acoger como ponente esta mañana a doña Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y coordinadora de participación social del Partido Popular. Y tenemos también el honor de que haya aceptado presentarla el presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy. La tribuna es suya. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Y les ruego, antes de decir otra cosa, que me permitan expresar mi solidaridad y afecto, que entiendo es el de todos, a la familia de los tres cooperantes catalanes secuestrados en Mauritania, que seguro estarán pasando por momentos de angustia. Cuentan con nuestro apoyo y el Gobierno también para resolver esta situación. Ojalá vuelvan pronto a casa. Bien, eh, es un honor introducir que no presentar porque no hace falta hacerlo a Ana Pastor en este foro de la nueva economía. Conozco a Ana desde hace ya unos cuantos años la conozco en su faceta profesional y política y la conozco también en la faceta familiar en Pontevedra, nuestra ciudad. Porque Ana, que nació en Zamora y estudió en Salamanca, es verdaderamente de Pontevedra, con todos mis respetos a los de Zamora y Salamanca. Siempre he valorado en ella su capacidad de trabajo, su tesón y su interés por los temas sociales. Ana es licenciada en medicina por la Universidad de Salamanca. Muy joven sacó sus oposiciones como funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria. Y fue directora del Servicio Gallego de Salud en Pontevedra. Cuando en 1996 el Partido Popular ganó las elecciones, tuve la suerte de contar con ella en el Ministerio de Administraciones Públicas como directora general de MUFACE. Después seguimos trabajando juntos, puesto que fue subsecretaria en los Ministerios de Educación y Cultura, de la Presidencia y del Interior. En el año 2002. Y hasta el 2004 pasó a ocupar la cartera de ministra de Sanidad y Consumo, cargo que ejerció con profundos conocimientos, amplísimo reconocimiento y reconocida eficacia. En 2004, ya en la oposición, Ana fue nombrada secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Y en 2008, en el Congreso de Valencia, elegida coordinadora de participación social en el equipo de dirección con el que me presenté como candidato a la presidencia del Partido Popular. Hoy combina sus funciones de partido con su actividad parlamentaria como diputada por Pontevedra y como vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados. Señoras y señores, como todos ustedes saben, España atraviesa hoy por una crisis económica muy grave. Esta crisis económica afecta al empleo, al crecimiento, a la inversión y al consumo. Esta crisis económica afecta y empobrece a las personas, a los hogares, las familias y a los mayores. Esta crisis económica, y lo reconocía no hace mucho tiempo, más que reconocerlo, lo afirmaba no hace mucho tiempo, como acabo de señalar la Comisión Europea a través de su comisario de Economía, el señor Almunia, pone en peligro si no se toman decisiones algunos pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar, como puede ser la sanidad pública, asunto que va a constituir hoy el eje fundamental de la intervención de Ana Pastor. Yo creo que en este momento, para que en España podamos estar tranquilos en torno al futuro de algo que hay que mantener y dar la batalla, como es el Estado de Bienestar, el objetivo capital es la creación de empleo y hacer reformas. Hoy, es necesario en España una política de austeridad que reduzca el déficit y la deuda pública. Es necesario bajar los impuestos, hacer reformas estructurales y resolver los problemas de crédito muy importantes que tienen en este momento quienes están llamados a generar riqueza, bienestar y empleo en España, como son los empresarios. Ese es el reto más importante y más urgente que tenemos en España en este momento. Hoy no es la hora de más anuncios, de más propagandas de más anuncios de leyes que recogen lo que está escrito en otras leyes, de más rectificaciones ni de más cajones desastre. El marketing y la propaganda deben dejar paso al rigor, a las normas jurídicas bien fundamentadas y a las normas que vayan de raíz a resolver los verdaderos problemas que en este momento tiene la economía española. Los retos son muchos, pero uno muy importante es mantener y mejorar algo tan difícil de conseguir como es el estado de bienestar y, en particular, la sanidad pública. De todo ello les va a hablar ahora Ana Pastor y con ella les dejo. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Querido presidente del Partido Popular, querido Mariano, muchas gracias por tus cariñosas y amables palabras. Muchas gracias a todos ustedes, gracias al presidente del Congreso de los Diputados, gracias Pepe, como te llamamos, gracias señor Bono por su presencia, gracias presidenta de la Asamblea de Madrid, señor alcalde, muchas gracias defensor del pueblo, querido presidente fundador, querido Manuel Fraga. Querido Rodrigo, queridos consejeros de Sanidad y Asuntos Sociales de las comunidades autónomas que os habéis desplazado hasta aquí, vicepresidentes del Congreso, querido presidente de mi partido en Pontevedra y presidente local, querida portavoz, queridos amigos. No voy a dar las gracias a nadie más porque si no mi tiempo se va a agotar. Muchas gracias. Quiero que mis primeras palabras, eh, presidente, sean para agradecer el que hoy esté aquí en esta tribuna, como todo lo que he hecho en mi vida política, es porque he tenido apoyo de personas como el presidente y de un gran partido que se llama, como saben, el Partido Popular, donde milito hace muchos años, donde sigo trabajando y donde estoy segura. Vamos a seguir trabajando para lograr una alternativa al Gobierno de España, que creo que en este momento puede ser más necesaria que nunca. Hoy me dispongo, como decía el presidente, a hablarles de la sanidad, que, como saben, es materia con la política social a la que llevo dedicándome no estos seis años últimos como secretaria de Política Social y Participación Social, sino toda mi vida profesional y también política. Miren, creo que la política social es el verdadero motor de cualquier sociedad, pero siempre que haya una política económica que lo permita. La política económica es necesaria porque, si no se crea riqueza, no se pueden dar prestaciones sociales. Por eso, cuando el presidente Rajoy dice que hay que hacer una economía que garantice el crecimiento, que apoye a las empresas, que favorezca la igualdad de oportunidades y que fomente el empleo, estamos ante la verdadera política que crea riqueza y bienestar en un país. Y lo dice él con conocimiento de causa, porque formó parte de un Gobierno que creó, como saben, cinco millones de puestos de trabajo. La mejor política social es transformar la sociedad, es incluir a las personas y es darle iniciativa a los ciudadanos. El Gobierno, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, a nuestro juicio, sigue sin poner en marcha reformas estructurales acaban de presentar una ley de economía sostenible, que algunos con acierto ya han calificado como la ley de las reformas marginales. ¿Cómo es posible presentar una ley que hable de austeridad y, a la vez, hacer que el, el gasto público crezca un 17? ¿Cómo hablar de impulsar la creación de empresas si lo que necesitan las empresas es crédito y financiación? ¿Cómo hablar de sostenibilidad real y de la importancia del I+, de cuando baja el I+, 15 puntos? La formación es muy importante. Pero el propio ministro de Trabajo reconoce que uno de nuestros puntos débiles y críticos es la baja cualificación de nuestros trabajadores. ¿Cómo hablar de competitividad de las empresas cuando se suben los impuestos? ¿Y cómo hablar, por cierto, de agricultores autónomos o empleo cuando ni se nombra en, la ley de, en esta ley de economía sostenible? Por eso, en el Congreso de los Diputados. Y está aquí nuestra portavoz. Se ha presentado un paquete importante de reformas en muchos ámbitos. En el ámbito presupuestario, de estabilidad presupuestaria, porque uno, como en tu casa, no puedes gastar más de lo que tienes. Otro de reformas estructurales y otro para garantizar la protección social. Son reformas de gran calado, son reformas que tienen que ver con el mercado laboral, que tienen que ver con bajar cotizaciones bonificándolas, que tienen que ver con fomentar el I, D, +I, hasta que llegue a un 2% del PIB, que tienen que ver con la mejora del sistema educativo, creando una estrategia nacional para la mejora de la educación, para potenciar la formación profesional o para afianzar nuestro sistema universitario. Son medidas de apoyo a las familias que buena falta les hace para aplicar, por ejemplo, el tipo superreducido del IVA a las prestaciones de servicios de asistencia social para discapacitados, tanto físicos como psíquicos, y personas mayores en centros residenciales. Quiero agradecer en este punto a todas las personas que estáis aquí, sobre todo a todas las del mundo social y corporativo de este sector tan importante que es la dependencia. Además de esto, señoras y señores, estamos inmersos en una sociedad que ha cambiado. No la podemos ya casi ni reconocer. No solo ha cambiado porque es más envejecida, porque nacen menos niños, por las migraciones. Estamos en una sociedad diversa, diversa en lo cultural. Solo hay que salir a nuestras calles, con cambios también por los ciudadanos de la percepción social y del mundo. Esto es lo que llaman cambio global. Pues bien, hay que hacer frente al cambio global y a los retos de esta sociedad que tiene que ser sostenible. Y yo, en este punto, y antes de entrar ya con las propuestas de sanidad, quiero detenerme unos momentos para hablarles del político y de la política en nuestra sociedad. En la sociedad hay una perspectiva ética de los políticos, según la cual la solución de los problemas percibidos y la respuesta a las demandas de la sociedad debe ser asumida responsablemente por los gobernantes. Con cada vez mayor frecuencia y con cada vez mayor intensidad se exige, como no a los políticos, que sean servidores públicos. Y por otro, hay el concepto, que no me gusta nada, de la clase política. Ese concepto, que si me lo permiten, es incluso prefascista. Ese concepto que coloca a las élites a varios metros por encima de los ciudadanos y que parecería que son seres irreales que no se enteran y que no se preocupan de los problemas de la gente. Estoy en contra de las élites, estoy en contra del acto político efímero, estoy en contra de la ideación política fugaz e irresponsable, estoy a favor de las ideas, de los valores, de los principios y de las convicciones. Por eso lo fundamental en la vida política es transmitir confianza, es ser coherente. Por eso no me gusta la política del eslogan fácil, ¿dónde quedan las ideas? Te puedes hacer famoso con una frase. Pero ¿dónde te identificas con los ciudadanos? La frase vuela, pero las ideas, los valores y las reformas quedan. También la política hoy está ocupada por los particularismos, permítanme que los llame así, y los aldeanismos, en el sentido de aldeanismo, no de la aldea, que como saben es el lugar mejor para vivir, sobre todo en Galicia. Hoy la sociedad ha cambiado y espera de los políticos que demos respuestas desde el servicio público, a todos estos problemas. Por cierto, la inmensa mayoría de los políticos que conozco pertenecen a esa primera parte que les he descrito. Hoy la sociedad quiere reformas ya, y reformas para hacer sostenible, lo decía el presidente del Estado del bienestar. Y uno de los pilares claves, como saben, es la sanidad, que está sometida a profundos impactos de esta nueva sociedad. No solo al envejecimiento, a los avances tecnológicos, que resultan, como sabe, costosos aunque eficaces, sino también a una situación de dependencia de las personas mayores y a un nuevo sistema de financiación que se nos viene encima, que no va a solucionar los problemas de sostenibilidad del sistema sanitario. El, el discurso sanitario tiene caminos muy trillados. Ustedes escucharán permanentemente a personas hablar siempre de lo mismo, pero no poner encima de la mesa ni una sola propuesta de reforma nueva. Hay mucha retórica ideológica, se intenta hablar y contraponer ideas cuando todos defendemos una sanidad pública y universal para todos los ciudadanos. La gente lo que quiere es eficacia, la gente lo que quiere es que se les resuelvan los problemas de salud y los profesionales lo que quieren es un cambio en el sistema que deje de ser burocrático y que prime realmente la capacidad y el esfuerzo. Hoy en España si le tuviera que definir la sanidad española les diría cuatro cosas. Primero, que ya hay diferencias en resultados en salud, tanto en morbilidad como en mortalidad en las distintas comunidades autónomas. Segundo, que hay una falta de planificación de los recursos humanos sin precedentes, de tal manera que estamos incorporando en nuestro país más de 6.000 profesionales casi cada año por la falta de profesionales sanitarios. Tercera, y muy importante también, que los sistemas de gestión de nuestros centros han quedado obsoletos y caducos y que, por lo tanto, tenemos que reformarlos. La sanidad tiene primero el reto de la sostenibilidad que es la financiación necesaria para mantenerla. Teníamos un sistema y tenemos todavía vigente un sistema de financiación que no ha cumplido con las expectativas porque no se ha cumplido la ley 21/2001 y la 7/2001, que prevé que hay que ajustar el dinero, la financiación a la población. Y así tenemos poblaciones como Valencia, que está aquí el consejero, o Madrid, por nombrar algunas, o Murcia, que su población ha crecido casi un 20% y, sin embargo, el presupuesto no ha crecido la aportación más de un 5%. Además, la sanidad tenía y tiene un fondo de cohesión para evitar desigualdades, que sigue congelado en 90 millones de euros después de seis años. Hoy, por ejemplo, Madrid atiende desplazados de dentro de España a más de 20.000 personas y sin embargo se le paga solamente por el 40% del gasto que eso representa. Les pongo un ejemplo. Madrid, por ejemplo, hace un trasplante hepático y en vez de pagarle por el coste entero del trasplante hepático se le paga solo por un 40%. Hoy en Madrid tenemos problemas añadidos, que es que en el nuevo modelo en Madrid y en Murcia y en Valencia no se tienen en cuenta tampoco la población, esa población que crece, que sigue creciendo y que no ve atendidas sus necesidades. El nuevo modelo que plantea el Gobierno, que está en debate en el Congreso de los Diputados, no cubre ni la suficiencia estática, porque no tiene en cuenta la población real, ni la suficiencia dinámica del modelo, de tal manera que hay comunidades que podrán recibir un año después menos dinero que el año anterior. Por eso, desde la Comisión Europea. Nos están reclamando por todo esto, nos están reclamando a España profundas reformas en el sistema sanitario y en el sistema de pensiones si queremos hacerlo sostenible. El propio señor Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, señalaba hace pocas fechas en el Congreso de los Diputados que negar hoy que hay un problema de sostenibilidad es absurdo. Y yo así lo creo. No hay, desde luego, peor cosa que no ver los problemas que tienes delante. Hoy, por desgracia, tenemos un problema y es que la deuda acumulada en este momento en el sistema sanitario rebasa ya el 10% del presupuesto total. Que este año, el año 2009, las obligaciones contraídas por las comunidades autónomas superan el 15% del dinero realmente presupuestado. Por lo tanto, hay que tomar decisiones que las piden todos, los ciudadanos, los profesionales, todo el sector, el sector sanitario. Y todo esto exige un pacto, un pacto de Estado, un pacto de Estado por la sostenibilidad. El Sistema Nacional de Salud tiene esa infradotación presupuestaria y por eso hay que reaccionar ya. Acabo de conocer hace apenas 24 horas el documento de conclusiones del Ministerio de Sanidad y Consumo, que con todos mis respetos, bueno, que ahora se llama de Política Social también, que con todos mis respetos es un documento decepcionante porque no tiene ni una sola propuesta para el futuro. Vuelve a ser un documento de diagnóstico de la situación, pero no plantea ninguna alternativa. Por lo tanto, no podemos permitirnos otro año más en la situación en la que estamos con un documento que no contenga propuestas y alternativas. Y por eso yo hoy voy a proponer aquí algunas de las incorporaciones que tendría que tener ese pacto de Estado. No se puede tampoco desviar la atención, como se ha hecho la semana pasada en el Congreso de los Diputados, la atención del sistema sanitario a poner en duda los modelos de gestión que están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico los modelos de colaboración público privado los modelos de gestión, señoras y señores, no son buenos ni malos por sí mismos. Buenos o malos pueden ser sus resultados o su aplicación en cada momento. Por cierto, las comunidades autónomas gobernadas a lo largo de la última década por el Partido Socialista, por CIU, por el PNV o por el Partido Popular han puesto en marcha diferentes modelos de gestión que, como aquí hay mucha gente del sector sanitario, conocen bien. Las empresas públicas, los consorcios, las concesiones, los PPPs o las EVAS son modelos de participación, preservando siempre que la sanidad ha de ser pública para todos los ciudadanos. Como ven, la demagogia no tiene límites. No puede haber un pacto por la sanidad que no contenga medidas concretas, que no aborde su sostenibilidad después de dos años y que recoja el diagnóstico de la situación. Van ahí un conjunto de medidas que les voy a enumerar, sin ánimo de ser exhaustiva. Las primeras tienen que ver con el ámbito de la cohesión del sistema sanitario, que es cohesión, que todos los españoles reciban los mismos servicios y las mismas prestaciones con independencia de donde viven y que se puedan mover, mover, digo bien mover, también con su patología por toda España. Por eso, es necesario implantar la tarjeta sanitaria, la historia clínica y la receta electrónica universal para todos los españoles. Segundo, hay que tener una cartera de servicios única para todos los españoles. Tercero, hay que trabajar en las patologías prevalentes de las que enferman, por cierto, y fallecen los españoles. Por ejemplo, hay que poner en marcha un screening de cáncer de mama, pero adelantarlo a las edades en las que empieza a haber una prevalencia importante del cáncer de mama. O hay que poner en marcha un screening de cáncer de colon para la población, porque nos hemos dado cuenta que cada vez tenemos más cáncer de colon que diagnosticado en el momento adecuado puede tener una supervivencia igual que el de una persona que no lo tiene. Hay que, tercer, eh, cuarto lugar, hay que reformar el fondo de cohesión sanitaria, que es el elemento clave que permite que la gente se mueva. Y, por tanto, hay que actualizar su cuantía y hay que actualizar lo que conocemos los médicos como GRDs, grupos relacionados con el diagnóstico. Hay que hacer un mapa de referencias para toda España, que permitan un mapa de referencias, centros de referencia monográficos de aquellas cosas que no hay en todas partes. ¿Para qué? Para no duplicar recursos y para ser más eficiente. Este es el bloque de la cohesión. Para mí es el más importante. Es el que hace a los ciudadanos iguales ante algo que no elegimos, ante la salud. Yo no elijo estar enferma. Bueno, algunas veces se puede elegir si sales ahí fuera y te coges un buen chaparrón o algunas costumbres poco saludables. El segundo ámbito. El segundo ámbito es el de los recursos humanos. Ana Botella, no te había visto porque te tapaba güemes, pero buenos días también. Eh, el ámbito de los recursos humanos. Miren, hay que cambiar el modo de gestionar la actividad clínica, y en esto hay consenso de todos los profesionales sanitarios. Hay que innovar, hay que contar con los profesionales. Fíjense si hay que contar con ellos que están deseando deseando que cambie el modelo. Y parece que nosotros, sin saberlo. Llevamos seis años, seis años sin desarrollar la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, que implica, por cierto, nuevas especialidades e implica áreas de capacitación específica. Les voy a poner un ejemplo. Seguimos sacando plazas de pediatría y lo que necesitamos es sacar de especialistas en UCI pediátrica. Seguimos sacando plazas de cardiólogos y necesitamos plazas de cardiólogos hemodinamistas. Esto es lo que es la troncalidad y las áreas de capacitación específica. Lo diseñamos hace seis años, se aprobó una ley, la acordamos todos los partidos políticos y seis años después, incluso yo diría alguno más, llegaremos y tendremos que decir, querido Mariano, como decíamos ayer, porque está la ley entera sin desarrollar. Queremos un sistema homologado de desarrollo profesional donde se tenga en cuenta el reconocimiento social, económico y la competencia de los profesionales. Hay que trabajar por objetivos y hay que tener en cuenta la actividad docente, investigadora y clínica. Hay que formar a los profesionales porque en algunos casos creemos que nos los van a formar otros. En medicina, si no estudias, no estudias un año, solo te quedan un 10% de tus conocimientos, porque la, el, es continuo la pérdida de conocimientos. Hay que incentivar a los profesionales, hay que trabajar de forma interdisciplinar, con acuerdos entre los profesionales, no enfrentando a unos profesionales con otros. Tenemos capacidad para que crezcan todos y todos hacia arriba. Hay que planificar el número de alumnos en las facultades de medicina. No es de recibo que tengamos, por ejemplo, algunas facultades, me lo decía la consejera de Canarias, que por cierto no ha podido llegar porque eh, vivir en Canarias es lo que tiene. Eh, Cuántos alumnos salen de la Facultad de Medicina en Canarias, que por cierto se ha incrementado este año, y cuántos se necesitan solo para cubrir las necesidades de Canarias. Hay que elaborar un registro estatal de profesionales. Hay que hacer un plan nacional de recursos humanos y hay que hacer posible la movilidad entre toda España. ¿Y saben cómo se consigue? Con una carrera y desarrollo profesional único y común para toda España. Hay que crear un centro de información y efectividad clínica para que los profesionales tengan la información actualizada y sean capaces de abordar todas las terapias y todos los diagnósticos con las últimas novedades. Y hay que desarrollar, como les digo, ese sistema de troncalidad y áreas de capacitación específica. Y todo ello, todo ello con un referente, con un paraguas que es el paraguas deontológico que no se puede perder en sanidad ni en ninguna profesión sanitaria. Tercer bloque les he hablado de cohesión, les he hablado de, de recursos humanos y les voy a hablar de la política farmacéutica. Aquí hay una parte importante del sector farmacéutico de nuestro país y del sector internacional. Quiero decirles que la política farmacéutica tiene un peso decisivo, no solo en el gasto, que también un 25% del gasto sanitario, sino en la equidad, en la calidad y en la cohesión del sistema. Por eso, lo primero que quiero decir es que no es de recibo que el acceso a algunos fármacos sea diferente en unas comunidades que en otras. En unos hay avisado y en otros no. En unos hay acceso a un tratamiento, por ejemplo, para la fecundación in vitro y en otros no. Se necesita una política farmacéutica nacional y se necesita que sea un elemento estratégico del sistema. Queremos una política estable y previsible, que esto es muy importante en política, sobre todo en política farmacéutica, que hay que hacer inversiones. Queremos que las empresas farmacéuticas no se vean enfrentadas entre ellas, que se utilicen los precios de referencia como mecanismo moderno y eficaz para atender la evolución del gasto farmacéutico. Para los que no son del sector, los precios de referencia es que cuando los fármacos pierden su patente, se incluyen en un grupo que se llama precio de referencia y a partir de ahí todos los del mismo grupo bajan a tener el precio del medicamento del que haya un genérico, para explicarlo así que se me pueda entender. ¿Cuáles son nuestras propuestas? La primera, una iniciativa sectorial de política farmacéutica donde se incluya a la industria, a la distribución, a la farmacia y a los profesionales sanitarios y, por cierto, también a las asociaciones de pacientes. Los fármacos, les decía, que representan una gran aportación junto con la tecnología, han significado el mayor avance en el diagnóstico y en el tratamiento de nuestra sanidad. Pero hay dos políticas que, a mi juicio, hay que hacer y hay que dedicar un planteamiento innovador. Primero, la fijación de precios, teniendo en cuenta la innovación terapéutica, las mejoras de biodisponibilidad y gradualidad, teniendo en cuenta las mejoras que representan los principios activos o los genéricos, es decir, respetar las patentes, respetar la innovación y fijar precios de acuerdo a lo que representa el nuevo fármaco en el vademécum, en el arsenal terapéutico de un país. No he podido, creo que ser más clara. Tercero, actualización permanente de los precios de referencia, incrementando la prescripción de medicamentos genéricos y de todos aquellos incluidos en precios de referencia. Hay que ajustar las dosis del fármaco a los pacientes. Se tiene que terminar ya que un paciente necesite tres comprimidos y se lleve a casa un envase de treinta comprimidos. Tenemos un programa, como saben, que además está radicado en Galicia, donde lo que se hace es destruir fármacos, algo insólito, toneladas de fármacos. ¿Les parece normal? Pues a mí no me lo parece y a las arcas públicas creo que tampoco se lo pueden parecer. Por lo tanto, dosis personalizadas, especialmente en pacientes ambulatorios y en residencias asistidas. Mayor participación en el sistema de la distribución. Una nueva logística, señores, para estos nuevos tiempos. Hay que potenciar a las oficinas de farmacia, dándole mayores cuotas de responsabilidad, especialmente en lo que atañe a pacientes crónicos y a residencias. Hay que establecer un plan estatal de seguridad y hay que potenciar la competencia en el mercado de medicamentos genéricos, agilizando su, su revisión de precios y su inclusión, porque las tardanzas actuales, desde luego, no son de recibo. Y, por último, y como hay aquí consejeras de asuntos sociales y consejeros, decir que hay que regular la mod modalidad de prestación farmacéutica en el ámbito sociosanitario. Seguro que no lo saben, pero hay residencias que es, vale menos el precio de la plaza de residencia que el coste en fármacos de la persona que está en una residencia. Siguiente bloque, la investigación. Solo tres palabras. Una, que es una prioridad social. Dos, que hay que avanzar en medicina, pero invirtiendo en, en, en investigación. Que la investigación biomédica y la tecnología sanitaria son las claves para el futuro de la medicina. Y que por eso, para empezar, pedimos que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, la Fundación 100 de Enfermedades Neurológicas, la Fundación Genómica y Proteómica y el Carlos III vuelvan a su lugar original donde han estado siempre, que es el Ministerio de Sanidad. Porque, con perdón de todos ustedes, para hablar de medicina o de biomedicina, algo hay que saber de sanidad. Proponemos cuatro cosas en este área. Una, que es crear un centro experimental de IMAS de Masí. Estos centros que nombré los creó el gobierno del Partido Popular. Ni había CENIO, ni había CENIC, ni había CIEN, ni había Fundación Genómica y Proteómica. Se hizo con un gran esfuerzo, se hizo por un gobierno de José María Aznar con un gran esfuerzo presupuestario y son centros punteros ahora en todo el mundo. Pues igual que eso Queremos ahora que se cree un centro experimental de I, más demasiado en tecnologías sanitarias. Saben que parte del coste sanitario en este país son tecnologías y muchas de esas tecnologías las importamos. No generamos valor en España, teniendo ingenieros y equipos impresionantes. Queremos que los hospitales y los centros sanitarios sean el referente de la investigación biomédica y por eso pedimos que esté ahí en los hospitales el núcleo de la investigación biomédica y que hay que retribuir a los profesionales sanitarios, desde luego, por la investigación. Hay que hacer un plan nacional de investigación biomédica con resultados en salud. Es decir, que la investigación en medicina tiene que ser traslacional. Uno no investiga para estar entretenido. Uno investiga para que un fármaco nuevo cure una patología. Uno investiga para que el PET-TAC, por ejemplo, tenga una resolución mucho más alta que el PET. -TAC o el TAC tradicional. Siguiente bloque. Hemos hablado, como ven, de Limas de Masí, hemos hablado de los recursos humanos, hemos hablado de algo tan importante como, como es, para mí, fundamental la cohesión, y hay de la farmacia. Y ahora, cambio del modelo organizativo. Lo señalé en el diagnóstico. El sistema no está orientado al paciente. ¿Les parece normal que un paciente vaya hasta cinco veces a hacerse pruebas diagnósticas? Gracias, presidente Bono. Delego en usted la mesa. Hoy, solo hoy. ¿eh? <laughs> Muchas gracias por su asistencia. Les decía que no es de recibo, y es el último bloque de mi intervención, no es de recibo, y se lo puedo asegurar, que un paciente vaya hasta cinco veces a un centro sanitario cuando con una sola vez sería necesario, en muchos casos, hacerse todas las pruebas diagnósticas en un día. Y algo nos está pasando en el sistema sanitario cuando fíjense, la frecuentación de nuestros servicios sanitarios supera en un 40 a la de Europa, la de inmensa mayoría de los países europeos, cuando la prescripción supera en algunos casos el 30. hay más frecuentación y hay hiperprescripción que conduce a saturación de los centros sanitarios y puede conducir a errores diagnósticos. Los profesionales están hasta el gorro, con perdón. Hay hasta una plataforma que se llama la Plataforma Diez Minutos, porque dicen que no tienen tiempo. ¿Qué estamos haciendo mal? Cuando, por ejemplo, en Madrid, con permiso del señor Güemes, que este dato es vuestro, en Madrid, por ejemplo, hay, hay algunos ciudadanos que han ido hasta cien veces a un servicio de urgencias. Y posiblemente no lo hagan porque quieran, sino que lo hagan. Lógicamente, porque el sistema en muchos casos no resuelve las peticiones o lo que necesita el paciente. Y por eso proponemos varias reformas en el sistema de gran calado. La primera, que tiene que haber continuidad asistencial, que tiene que haber libertad de elección por parte de los ciudadanos. El, el, el sistema se tiene que dedicar a protocolizar los procesos. Por ejemplo, hay que protocolizar cómo se atiende un parto normal. Una vez que lo tienes protocolizado, lo que tienes que hacer es que la gente atienda partos normales y que elija dónde le atienden el parto normal. Tú de lo que te tienes que preocupar es de la calidad de la atención al parto normal y de que no haya complicaciones. O, por ejemplo, cómo se atiende el ulcus duodenal o la hipertensión arterial. Y a partir de ahí, la gente puede elegir. No se tiene que tener miedo a la elección. ¿Por qué se va a tener miedo? Si es justo todo lo contrario, si es lo que prima la eficacia y la eficiencia. También tenemos que dar mayor autonomía a los profesionales para que se puedan organizar. No te digo cómo lo haces, querido compañero, pero sí te digo cuáles son tus resultados. No me importa que llegues a las ocho en punto, puedes llegar a las siete, a las siete y media o a la una. Y por cierto, los hospitales tienen que estar activos todo el día. Todo el día, quiero decir, con el descanso debido. No es posible que un petac esté sin funcionar toda una tarde. No nos podemos permitir tener tecnología parada hay que evaluar la calidad de lo que se hace y del resultado. La gente toca de oído, dice voy a este hospital porque es muy bueno, me atiende tal profesional porque es muy bueno y porque es muy bueno. Tenemos indicadores de calidad, de resultado, no me ha tratado muy bien. Ese es un buen indicador, por cierto, que hay que medirlo. Pero necesitamos que la agencia de calidad del Sistema Nacional de Salud, desde luego, se parezca si es posible al NICE inglés, es decir, que sea evaluación real de la calidad con personas independientes que evalúen cómo funciona nuestro sistema sanitario. Concluyo ya. Cohesión, calidad, igualdad de oportunidades para los españoles en el acceso a la sanidad, todo esto es trascendental y fundamental. Pero lo tenemos que conseguir teniendo un sistema mucho más flexible, teniendo un sistema que los profesionales tengan mucha más autonomía de gestión y la actividad clínica sea diseñada por ellos en la que el sistema retributivo de los profesionales avance hacia un modelo de conseguir objetivos, donde la industria farmacéutica y todo el sector farmacéutico sea un elemento clave de desarrollo del futuro del sistema y que además sea sostenible junto con el sistema. Tenemos que cambiar el modelo de esas instituciones mastodónticas e ingobernables a centros y a modelos con atención individual y centrados en el paciente. Y les decía que termino ya, pero no puedo terminar, aunque luego habrá eh, coloquio, sin decirle que la política sanitaria, per se, aislada no es nada, que la sociedad del bienestar tiene otros elementos claves a los que el Partido Popular le está dando una importancia máxima. El primero es la familia, que es la célula central de la sociedad que recibe poca o escasa atención por parte del gobierno, que es la fuente de socialización, de convivencia, es la institución antropológica y jurídica por antonomasia donde tenemos los afectos y tenemos nuestra vida. Que hay que apoyarla, hay que apoyarla con medidas y con políticas activas de conciliación de la vida laboral y familiar, con mejoras en las guarderías y con una política fiscal adecuada. Como es fundamental también el defender principios y valores como hacía nuestra portavoz Sandra Moneo esta pasada semana, haciendo una defensa clarísima frente a la vida, frente a esa ley que quieren que se apruebe del aborto, que conduce, como saben, a que haya en España una ley no deseada, no querida y no necesaria. Lo hizo Sandra con argumentos políticos, constitucionales, éticos y también jurídicos. Hay que dedicar el tiempo a lo que realmente es necesario y hay que defender los principios y los valores, si no los ciudadanos no nos identificarían. En fin, que hablar, hablar de política social y de bienestar es también hablar de los niños, es hablar del derecho a la vida, de la familia y de los mayores, ese cuarto pilar del estado del bienestar, que es muy positivo la dependencia, pero que tiene financiación insuficiente, es lento y burocrático es desigual en el acceso a los servicios, tiene baremos desiguales y está generando un gran descontento entre las personas dependientes, sus familias, que los recursos no son suficientes y, sobre todo, está generando también un malestar importante en quien no lo recibe, que son muchos los ciudadanos que no le llega la prestación. Termino ya. Les doy un mensaje de confianza, de confianza en el futuro. Pertenezco a un partido que está pegado a la sociedad. Estamos pegados a la gente, sobre todo, ya lo saben, los que tenemos la responsabilidad en el Partido de la Participación Social, de poner oreja, de escuchar a todo el mundo, de coger las mejores ideas, como hemos hecho en la Convención en Barcelona. Todo ello para poder llevar a cabo, espero que en poco tiempo, políticas adecuadas. Que sepan que en este Partido, en el Partido Popular, además de nuestro presidente. Que se merecería ya por sí mismo el esfuerzo y el trabajo, tenemos un gran partido, que es el Partido Popular, que tiene una alternativa seria y sostenible para la política social y para la política sanitaria del futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ana. Muchas gracias, don Mariano. El moderador del coloquio de hoy será, una vez más, don Antonio Sajosé, director del programa Cara a Cara de CNN Plus. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días a todos. Muchas preguntas para doña Ana Pastor y alguna también desde la mesa de prensa dirigida al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que luego, si me permite, le voy a plantear. En primer lugar, eh, señora Pastor, ¿qué reflexión hace del caso de la niña de tres años fallecida en Tenerife con un parte médico de malos tratos y abusos sexuales? Bueno, pues eh, eh, lo primero de todo es que los servicios sanitarios, eh, como sabe, eh, hay unos protocolos de actuación y lo que hay que hacer es que esos protocolos estén activos. Y, desde luego, hay que intentar evitar en todo lo posible, en este caso desgraciado y lamentable, pero también en todos los casos, que se produzcan errores que afectan, como sabe, pues fíjese, algo tan importante como es la libertad y que es la, la imagen de, de las personas y, sobre todo, a las, al sufrimiento que se genera añadido a la pérdida de la vida de esa niña. Los servicios sanitarios, como sabe, tienen protocolos que tienen que estar actualizados para atender y para diagnosticar todo lo que son malos tratos, por cierto, aunque no haya sido este el caso caso, porque es uno de los lugares donde se diagnostica, por ejemplo, malos tratos, eh, por ejemplo, frente a las mujeres o a los niños, o algo de lo que se habla poco, a las personas con discapacidad o a los ancianos. Hoy día 1 de diciembre, señor Pastor, es el Día Internacional del SIDA. Y le pediré una reflexión acerca de esta enfermedad que ha evolucionado afortunadamente para bien y que es ya crónica en la gran mayoría de los casos. Bueno, dos comentarios por la falta de tiempo. Eh, eh, mi solidaridad con con las tres personas con los tres voluntarios de mauritania que por falta desde luego eh, de, lo dijo el presidente pero yo también lo quiero decir desde aquí de barcelona acción solidaria eh, alicia albert y, y, y raquel me parece que se llama eh, todo nuestro apoyo desde aquí eh, y es que por qué eh, he recordado a estas tres personas pues porque conozco bien áfrica y el SIDA, que por suerte en España, como saben, hay que seguir haciendo esfuerzo en investigación, el SIDA en este momento se ha avanzado mucho en su tratamiento, en ese tratamiento que es paliativo todavía, se sigue investigando con intensidad en la vacuna, pero el SIDA sigue siendo una lacra en muchos lugares del mundo, por ejemplo, en África, donde hay personas que yo he visitado y que conozco, mujeres que con 29 años parece que tuvieran 85, que tienen SIDA y además que siga habiendo sida de transmisión materno infantil. Por eso, en este recuerdo a los tres cooperantes, desde aquí también mi reconocimiento a la labor de ONUSIDA y del esfuerzo que se está haciendo en todos los lugares del mundo en la lucha contra el sida. Nosotros estamos aquí razonablemente bien en tratamiento paliativo, pero hay que seguir apostando por la investigación en sida y desde luego por el tratamiento que sea, ojalá sea en breve curativo, que ahora es paliativo, pero se ha avanzado mucho. Ha hablado en su intervención de la creación de un centro de I en tecnología sanitaria. hay un presupuesto adecuado y necesario para poderlo poner en marcha. el centro de tecnología sanitaria y de investigación tendría que ser con la colaboración de las universidades de las empresas tecnológicas y, por, y del estado es decir tienen que participar todos y de los investigadores tienen que participar todos los que tienen algo que decir en tecnología pero será el único modo de que sumando esfuerzos no acabemos importando toda la tecnología sanitaria y tengamos un propio desarrollo. Ya hay algunas cosas que se hacen en España relevantes y será la gran apuesta, tiene que ser la gran apuesta del futuro, como por ejemplo que hay que hacer una fábrica de vacunas en España, que no es de recibo que frente a una pandemia como la que eh, hemos tenido y estamos teniendo, no tengamos en España todavía una fábrica de vacunas. ¿Qué le parece que los enfermeros y las enfermeras puedan recetar determinados fármacos? Pues como sabe la, eh, el que ha preguntado, en este momento se está tramitando la ley de modificación del medicamento en el Congreso de los Diputados, en el Congreso ahora mismo en el Senado, y nosotros hemos apostado, como creo que todos los partidos políticos, porque esta ley eh, incorpore mejoras para todos los profesionales, para los enfermeros, para los fisioterapeutas, para los podólogos, eh, con la colaboración, con la cooperación y con el acuerdo entre todos los profesionales sanitarios. Y lo que hemos hecho es abstención en el Congreso para que la ley se mejore en el Senado. Desde luego, nuestro apoyo a los enfermeros, a los podólogos, a los fisioterapeutas y a todos los profesionales y a los médicos que afecta a la ley. ¿Qué valoración hace de la aplicación de la venta de la píldora del día después en la farmacia sin receta médica? Pues eh, la he hecho ya, pero hoy la repito. Eh, no es eh, razonable, y se lo dice un médico, que una niña eh, tenga eh, dificultades eh, para muchas otras cosas y no tenga dificultad. Perdón por la palabra dificultad para acceder a una cosa que es un fármaco y, además, que lo pueda tomar cinco o seis días seguidos. Creo que va en contra de los principios de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, creo que es levantar la guardia de algo importantísimo en el que hemos trabajado durante mucho tiempo, en elementos de prevención de las enfermedades de transmisión sexual y, desde luego, es mandar un mensaje que no es positivo para nuestros jóvenes, para nuestros chicos y chicas, además de los componentes éticos y, y de otro tipo, pero desde Luego el médico, si me lo permite, es desde luego, no lo digo yo, lo dicen todos los expertos, que esto no es, eh, no es ni medianamente razonable y creo que esto habrá que cambiarlo, como tampoco soy partidaria de que los antibióticos se den sin receta. ¿Qué valoración hace de la ley de economía sostenible presentada por el Gobierno el pasado viernes desde el punto de vista de las políticas sociales? Inexistentes. En la ley. Y sobre la aplicación. De la ley de dependencia en todas las comunidades autónomas? Eh, eh, lo he dicho al final y de prisa, pero cuatro, cuatro cosas. Uno, financiación insuficiente. No se puede decir que tú cubres la dependencia con cuatrocientos y pico euros cuando atender solamente una persona que vaya a tu casa tres horas, lo saben muchos de los que están aquí, seguro, eso vale más de 500 euros. Y las personas grandes dependientes hay que cambiarle el pañal, la sonda, darle de comer, o sea, son dependientes. No hay financiación. Dos, eh, hay diferencias entre comunidades autónomas, cosa que no es razonable porque el, todos los ciudadanos aportamos, desde luego, nuestros impuestos. Hay personas que tienen que eh, hacer un copago de un tipo y otras de otro. Siguiente, el baremo. El baremo no está ajustado a las necesidades de los pacientes que tienen problemas psíquicos. Lo llevamos diciendo durante mucho tiempo. Y cuarto, la atención entre cero y tres años es muy mejorable en las personas dependientes. Le pregunta Virginia Mayoral, de Informativos Telecinco, ¿qué va a hacer el PP para que las comunidades autónomas que rigen en este momento su partido hagan llegar las ayudas a la dependencia a todos los que la necesitan? Bueno, las comunidades autónomas donde gobierna el PP y donde no gobierna el PP lo que están haciendo es poner más del 70% del coste de la dependencia y el Estado no llega ni al 30%, cuando la ley dice que tienen que poner el 50% cada uno. Y lo que hacen es, pues, no saben, como le pasa a las familias españolas, que no saben cómo llegar a fin de mes, porque el, su problema es que no tienen recursos. Es más, parte de los recursos que se están poniendo son los que había antes de la ley de dependencia. La ley de dependencia ha aportado recursos, pero insuficientes. ¿Por qué? Porque se ha generado una demanda que estaba ahí, una demanda social, y porque muchas personas que se han valorado y se han baremado, los recursos que se tienen son insuficientes, por cierto. Hay comunidades autónomas donde eh, una parte importante de las ayudas son para cuidador familiar. Y, eh, sin embargo, el cuidador familiar, cuando una persona es gran dependiente, termina esa persona dependiente con una patología en un hospital. Es decir, no hemos solucionado el problema de fondo de la gran dependencia, que es atender a las personas de forma integral. Si tú atiendes con una persona que no sabe de medicina, cuando esa persona esté enferma, que es en la mayoría de los casos, acaba en el hospital, con lo cual encarece los costes del sistema. Señor Rajoy, hay dos preguntas que me llegan dirigidas a usted. Eh, ¿Quiere contestarlas? Bueno, le dice, ¿cómo está gestionando el Gobierno el caso del activista saharaui en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote? ¿Cuál es su opinión como jefe de la oposición? Oiga, yo es que he venido aquí a presentar a Ana Pastor. <laughs> lo sé, lo sé. Pues, eh... Bueno, pues no, soy, la preguntas. no soy Rajoy, como pueden ver, por, pero, pero está por, cerca de Rajoy. por todos los conceptos. Cerca. Eh, yo solamente lo que le pido al Gobierno es responsabilidad. Hemos tenido y tenemos un antecedente que está ahí muy cercano y lo que le pido primero de todo es que ojalá esta gente vuelva pronto, sanos y salvos, porque representa lo mejor de nuestra sociedad y porque, desde luego, nosotros tenemos que trabajar por ellos. Creo que es preguntado por por el caso del activista Saharawi. Ah, en el perdón. Aeropuerto no, no, pensé de que estabas preguntando por el tema. Ver, perdón, silencio, por favor. Nada. Eh, pues este tema, decir que lo que, me, lo que he pensado viendo a esta mujer es que hay gente que le echa narices a la vida y que esta es una gran luchadora, es una mujer luchadora. Y que lo que tenemos que hacer entre todos es ayudarla y, sobre todo, ayudar a la defensa de los derechos humanos de muchos ciudadanos. Sí, pero ¿cómo podemos ayudarla más de lo que ha planteado el Gobierno, a su juicio? Bueno, el que tiene la responsabilidad, no se olvide, es el Gobierno, es el Gobierno de España. Y, por lo tanto, como le hemos. Mira, le estaba hablando de Mauritania o le puedo hablar de Alacrana. Son temas diferentes, pero tienen mucho que ver con la responsabilidad de un Gobierno que tiene que hacer una política de apoyo a los derechos de sus ciudadanos allá donde se encuentren. Y do allá donde veamos que fallan los derechos humanos, también habrá que apoyarles. Irene López, de BO7, en Mundo Televisión, y Marta Jar, de La Sexta, coinciden en plantearle al señor Rajoy, en este caso lo plantea usted, por delegación, ¿qué les parece que el presidente Montilla acusara ayer al Partido Popular y al señor Rajoy de confrontar a Cataluña con el resto de España? Bueno, eh, es así que no se la contesto, porque no soy el señor Rajoy. Aquí A lo que nos dedicamos es a trabajar y a hacer país, nada más. ¿Quiere usted contestar, señor Rajoy? No, si es que contestar eh, al eh, señor Montilla no tiene ningún sentido. Mi posición es conocida y son ellos los que tienen que explicarse, que son los que están gobernando. La posición del Partido Popular en este asunto es eh, conocida y se basa en que en una democracia por encima de la ley no hay nadie. Y si hay quien entienda que por encima de la ley hay alguien, que lo diga, pero lo tiene muy difícil de explicar. Más preguntas referidas a la sanidad. ¿Qué eh, opinión le merece la gestión de la gripe A y de la actual campaña de vacunación que está llevando a cabo la ministra Trinidad Jiménez? Hemos dado todo, las comunidades autónomas. todo nuestro apoyo al Gobierno. Sabe que hemos planteado algunas alternativas a lo que estaba haciendo. En algunas hemos sido atendidos, como por ejemplo el tema del tamiflu que volviera a las farmacias. Y como sabe, nosotros hemos pedido que se vacune a los niños en nuestro país, como se hace en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. Y espero que esta petición sea atendida. Pero el apoyo y el respaldo al Gobierno, que creo que es la obligación cuando hay una pandemia en España y en todo el mundo. ¿Es relevante a su juicio el llamado turismo sanitario que denunció en su día el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra? Eh, es muy relevante, antes hablé del des, de los desplazados, de personas que se mueven dentro de España, y es muy relevante las personas que vienen a España por razones que todos conocen, sobre todo de, de por razones de, de turismo, de conocer y estar en nuestro país. Es, es, es un, hay que solucionarlo, hay que facturar a todos los países de la Unión Europea, hay que recuperar los recursos y esos recursos dárselos íntegramente a las comunidades autónomas, que son las que tienen que recibir y las que tienen que pagar la asistencia a todos esos. Tipos. Ciudadanos. Hay, una, hay un se está trabajando en la Unión Europea, como sabe, en la movilidad de pacientes. Nosotros decimos movilidad de pacientes sí, pero, desde luego, con corresponsabilidad y financiando, desde luego, los costes. Hablando de financiación, eh, ¿aguanta, a su juicio, es sostenible, a su juicio, el sistema sanitario público en los actuales niveles de prestación? Pues como he dicho, hay que hacerlo sostenible y por eso el pacto, el pacto por la sanidad tiene que ser un pacto por la sostenibilidad, porque es muy difícil que teniendo la economía como tenemos en este momento que no crece sino que decrece, tengamos eh, un gasto sanitario que está creciendo y que, por, eh, por cierto, eh, ha crecido en los últimos años eh, ese gasto sanitario eh, en más de un 60%. ¿Cómo podría mejorar la confidencialidad y la protección de los datos de los pacientes en los hospitales públicos y privados de, de toda España? Con frecuencia leemos en los periódicos cómo aparecen datos de enfermos en contenedores de basura, en lugares públicos abandonados. ¿Cómo puede protegerse y sancionarse esas negligencias? Cumplir la ley. Hay en España hay un, un ordenamiento jurídico muy claro en esta materia. Eh, yo lo que sí creo que es que lo que hay que asegurar es, además de la confidencialidad, que, que por supuesto eh, hay que asegurar la autonomía del paciente en relación a su información. La gente tiene dificultades en muchos casos en pedir sus propios datos y por eso yo reclamo una historia clínica electrónica única con todos los niveles de seguridad que cuando un paciente se desplace el profesional pueda acceder a los datos de ese paciente. Pero desde luego el respeto a la ley de autonomía del paciente, el respeto a las normas de confidencialidad en los datos clínicos que está regulado, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Federico Plaza, de la Fundación AstraZeneca, le dice o le pregunta qué fórmulas propone Ana Pastor para conjugar el acceso a medicamentos innovadores a un precio que reconozca Lima de más I, con la sostenibilidad del sistema sanitario. Pues reconocer la innovación y financiarla. Y eh, las, las innovaciones que tengan que ver con biodisponibilidad, reconocerlas en la medida en lo que, en lo que son positivas y hacer una política de eh, precios de referencia en la que, como antes decía, en el momento que vence una patente y que hay un medicamento genérico, se puedan incorporar eh, esos medicamentos a precios de referencia. Es la política que pusimos en marcha, que se puso en marcha desde el Partido Popular, como sabe, hace años y, desde luego, es la política que vamos a seguir defendiendo. Juan Abarca Cidón, el director presidente del Grupo Hospital Madrid, dice hablando de gestión del gasto sanitario y teniendo en cuenta lo que la sanidad privada descarga de gasto a la sanidad pública, ¿qué fórmulas cree usted que se deben promover para favorecer esta cooperación? Bueno, pues eh, como dije antes, los sistemas, eh, la cooperación que hay en las comunidades autónomas gobernadas por partidos políticos eh, de distintos colores políticos es eh, de distinto tipo. Es lo que se llama PPP, que son participación público-privada, es el, lo que se conoce como modelo Alcira, son las concesiones, son los consorcios, son las EVAS, que puso en marcha, por cierto, un, un insigne catalán y un gran conseller que fue. Eh, el señor eh, bueno, eh, Pomés, no, eh, el, el que es concejal en Barcelona, eh, Trias. Eh, o son las fundaciones que puso en marcha el ministro Romay, que está también aquí. Son distintas, distintas alternativas que, como yo dije en mi intervención, no son buenas ni son malas. Son, desde luego, eh, lo que hay que hacer es evaluar eh, su funcionamiento y el modelo lo eligen, lo eligen los ciudadanos. Lo eligen los ciudadanos. Cuando eligen a sus gobiernos en sus comunidades autónomas, que son las que deciden el modelo. Eso sí, preservando lo que dice nuestro ordenamiento, que es igualdad de los españoles, es calidad en los servicios que se presta y equidad. Y el sistema sanitario público. Rodrigo Martín, de hispanidad.com, le dice: ¿Qué diferencia al PP y al Partido Socialista en la manera de hacer, dice, solamente frente al aborto? ¿Qué harán ustedes con la ley de aborto que va a aprobarse? ¿La dejarán como está o volverán a la anterior en el caso de llegar al gobierno? Bueno, pues a, a lo mejor en alguna cosa puede no estar clara, pero en esta creo que está clarísima. La enmienda a la totalidad del Partido Popular en el Congreso da buena cuenta de ello. Nosotros, como sabe, defendemos eh, lo que dijo el Constitucional eh, cuando habló del de, de Nasciturus. Nosotros defendemos que la ley eh, vigente se cumpla y, desde luego, si se aprueba la ley tal cual la tiene el Gobierno, desde luego nosotros recurriremos, como se ha anunciado ya desde mi partido, al Constitucional. Gabriel Gudal de la opinión dice ¿No se tendría que gastar más dinero en sanidad en cuanto a investigación en vez de gastar tanto dinero en medio ambiente? ¿No vale más una vida que una máquina? Bueno, yo creo que eh, precisamente eh, un buen gobernante lo que tiene que hacer es priorizar las necesidades de sus ciudadanos. La sanidad es una prioridad, solamente hay que perder la salud para saber lo prioritario que es la salud y, por lo tanto, creo que hay que hacer una política global e integral. Por eso yo he defendido aquí que hay que hacer una buena política económica, una política que fomente el empleo, una política que permita la inversión, una política que no se diga que se pueden hacer las empresas en dos días cuando los empresarios lo que quieren en este momento es tener crédito para poder, desde luego, no cerrar la empresa y es hacer una política responsable. El director de Seguridad Media, José Manuel González Huesa, eh, vuelve al tema de los cooperantes secuestrados en Mauritania y dice si le preocupa la gestión del Gobierno en un nuevo secuestro, en este caso en Mauritania. ¿Puede ser un nuevo alacrana? Le pregunta. Bueno, yo lo que deseo, y aquí hay personas de organizaciones no gubernamentales, eh, eh, UNICEF, está, la ONCE, están personas, eh, está Cruz Roja. Eh, y podría nombrar a muchas más, eh, lo que están haciendo nuestros cooperantes en el mundo, desde luego, no tiene precio, nunca mejor dicho, y por lo tanto, para todos los ciudadanos españoles queremos que allá donde estén se respeten sus derechos y no hay peor derecho que perder la libertad. Por lo tanto, lo que pedimos al Gobierno pues, es trabajar, desde luego, y, y que trabajen porque esta gente vuelva a casa y, en ese sentido, pues, el Partido Popular apoyará todas esas iniciativas que sirvan para que la gente vuelva a su casa. Le continúa preguntando González Huesa, si hoy fuera ministra de Sanidad y Política Social, ¿qué principales medidas tomaría? ¿En qué ha fallado, a su juicio, Trinidad Jiménez? Bueno, yo lo que hago es un balance de seis años de gobierno. Son seis años de gobierno socialista. El, el, como le decía, posiblemente cuando llegue al gobierno el Partido Popular tendrá que decir, como decíamos ayer, porque no se ha avanzado en política de recursos humanos, porque no se ha avanzado en financiación, porque no se ha reformado el modelo, porque eh, se lleva al Congreso de los Diputados. Un debate que es un debate absurdo a estas alturas de, de la película. Alguno pretende cerrar parte de los hospitales que tienen sus comunidades autónomas con los nuevos modelos de gestión. La sanidad española lo que necesita es ese modelo alternativo que dé más cohesión, que haga una nueva política farmacéutica y que haga que los profesionales sean el centro del sistema y que la gente no vaya cinco veces a hacerse pruebas diagnósticas a lo largo de un mes cuando se le puede hacer todo en el mismo día y resolverle su problema. Antonio Mingarro, redactor jefe de Sanifax, se le pregunto sobre algo de lo que ya ha hablado usted en su intervención, pero no obstante le formulo la pregunta. Con algo de retraso en los plazos previstos, hemos conocido las conclusiones finales de los seis comités del Pacto por la Sanidad, que impulsó el exministro Bernard Soria. ¿Cuál es su opinión acerca de este documento de 30 hojas, dice, que hoy publica Sanifax en exclusiva? Bueno, pues eh, yo he tenido la oportunidad de leer el, las, las 30 páginas y lo que me he encontrado es con un documento que dice reflexiones de carácter general, diagnóstico de cómo está el sistema sanitario. Eso cualquier profesional con el que usted hable de nuestro país y casi cualquier ciudadano, más los profesionales saben cómo está el sistema. Aquí lo que hace falta es tomar medidas, es decir, frente a la falta de cohesión, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, nadie entiende por qué en España no se publicó una orden ministerial diciendo a quién hay que vacunar de la gripe. Tanto cuesta mojarse y hacer una orden ministerial. Eso es la cartera de servicios. La cartera de servicios es cuando hay gripe decir a quién vacuno. Por lo tanto, lo que le pedimos, y nosotros yo le he ofrecido a la ministra Trinidad Jiménez, que por cierto uno puede hablar con ella, he hablado más con ella en seis meses que con todo el resto durante seis años. Es transmitirle, eh, yo mismo lo haré, que un pacto sí, lo están pidiendo los consejeros de sanidad, un pacto por la estabilidad y sostenibilidad del sistema, pero un pacto con contenido. Porque, esto, como es tan bonito lo del pacto, pues, pues venga, pacto. Pero claro, pacto llevamos hablando. Pero pacto, pero pa ¿qué pacto? Cinco o seis cosas gordas es las que hay que pactar. Bueno, pues hablando de pactos, Nicolás Fernández, presidente de ANIC, dice: a tener de las conversaciones que han mantenido con el Partido Socialista, ve posibilidades, señora Pastor, posibilidades reales. De alcanzar un pacto de Estado por la educación que siente las bases para cambiar nuestro modelo educativo? Yo creo que es sobre todo necesario. Eh, he dedicado mucho tiempo de mi actividad, lo sabe bien el presidente en el partido, a la educación. Eh, es un tema que preocupa a todos los españoles. Un 30% de fracaso escolar es lo peor que le puede pasar a un país. Hay que hacer una reforma y, desde luego, el Partido Popular, como lo ha mostrado nuestra secretaria general en la reunión que mantuvo con el ministro, es el, el trabajar para que, efectivamente, pueda haber un encuentro eh, y un pacto que permita esta, dar estabilidad y, sobre todo, generar buenos resultados en el sistema educativo. Los niños terminan la educación secundaria obligatoria y las cosas más gordas, que son las matemáticas y la lengua, tienen unos resultados que van a la cola de la Unión Europea. Dos últimas preguntas. La fórmula está. Leire, sin apellido, de Sanitaria 2000, dice: el Consejo General de Enfermería acusa al Partido Popular de no tener un líder claro en materia sanitaria porque, según ellos, el PP cambia constantemente de opinión respecto a la prescripción eh, enfermo. ¿Qué opina? ¿Ha decidido el PP que va a votar en el Senado ante la modificación de la ley del medicamento? Me enseñaron hace muchos años que eh, hay que liderar por conocimientos, por conocimientos de la materia. Pero nadie se puede atribuir un liderazgo en nada. Te lo tienen el liderazgo, te lo dan. No, no te, lo, te lo asumes, yo lidero nada. Eh, yo creo que los profesionales, todos los profesionales sanitarios, contestando al aire de Sanitaria 2000, todos los profesionales pueden estar, eh, desde luego, eh, pensando en este momento que aplicando la LOPS, el artículo 9 concretamente de la LOPS, todos los profesionales en este país pueden ir hacia arriba. Pueden mejorar sus competencias, pero eso sí, tiene que ser con acuerdo de todos los profesionales. No hay nada peor en la vida que uno mejore y eh, los otros no mejoren. Todos queremos mejorar y además es posible. La última viene sin firma, pero eh, plantea por qué disminuye el número de fisioterapeutas en la sanidad pública cuando existe un claro crecimiento de la demanda en la sociedad. Bueno, eh, eh, aprovecho para decir que uno de los motivos por los que la ley, eh, la ley esta nueva ley de prescripción esté en este momento en el Senado en debate es porque eh, los fisioterapeutas, con buen criterio, están pidiendo más y mejores competencias. Y uno de los motivos ha sido precisamente eso, los fisioterapeutas. Tiene toda la razón. Creo que es, sobre todo en residencias asistidas y el tratamiento de mayores, es necesario mejorar los recursos tanto de rehabilitación como de fisioterapeutas y esa es una asignatura pendiente que tenemos. Muy bien, pues llegamos hasta aquí. Le quiero agradecer, señora Pastor, su intervención y, sobre todo, la concreción en las respuestas. Ha habido muchas preguntas, yo creo, muy interesantes. En nombre de Nueva Economía Forum y de Abertis y Fundación Albertis, patrocinantes de este acto, les damos a todos los buenos días y les agradecemos su asistencia. Sí.